nombre es Carlos Males y soy de la quinta generación de los Yumbos de San Isidro del Inca. Yo quedé como gobernador por parte de mi padre, ¿no? Que él ya llevó también muchos años la yumbada. Nosotros siempre bailamos protegidos de algún cerro o de una montaña. O sea, yo bailo el tunguragua. Por eso yo represento a una yumba, digamos. Ahora estamos 37. ¿Son los familiares? ¿Cómo hacen eso? Sí, bueno, eso digo, ya, eso ya cada uno es, depende de, digamos, de lo que les han heredado los abuelos, los tíos, primos, pero o sea, es hereditario, digo, va de generación en generación. Nosotros en el desfile vamos a hacer el ritual, quiere decir el cuchijapi, la matanza. Venimos cantando, vamos cantando en hilera hasta el final. Nosotros hacemos ahí, empieza el fuego, se convierte en un fuego, un ritual, en la cual un compañero que es el cazador y el otro compañero que es el prófugo, convertido en chancho. El cazador va buscando, ¿no?, hasta matarle, por lo que él ha entrado a dañar la hacienda. Entonces, una vez que ya le caza y le mata, en ese instante los yumbos le cobijan, ¿no?, con una sábana blanca o una chalina o lo que sea. Y ahí el miembro, en la mitad de, digamos, de nuestras partes, ese es el miembro de la vida, en donde ellos juegan hasta que él no muera. Mientras tanto, el cazador, como huye, van los demás yumbos o compañeros a acogerle a él, a apresarle, para poderle que le traiga, para a revivirle al muerto. Pero claro, el cazador les quiere dar una botella de trago en un pueblo para convencerles que le suelte. Pero no, una vez ya cazado no le pueden soltar. Cuando ya llega uno, el cazador a levantar al muerto, primero le ve si le va a hacer levantar, para negociar con los monos a cambio de dinero. Cuando viene, digamos, le traen, digamos, al cazador los monos ya como una cama encima para que les reviva al muerto. Por ejemplo, te dice, yo qué culpa, mana chalalén, yacunchi daño le rieca, tanto, pagalecho, yo reviví eso. Quiere decir, si tú me pagas y quedamos de acuerdo, yo le hago revivir al muerto. Caso contrario, no. Una vez que quedan de acuerdo y el cazador puede hacerle revivir y los monos le pagan, ahí ya comienza ya el ritual. Esos vienen como todas las hierbas, tabaco, trago, ruda, eucalipto, ortiga. Eso le están curando para que le puedan hacer revivir. Ya una vez limpiándole, hacen todos los yumbos, meten las chontas debajo como un tipo cama, una camilla,
para levantarle a él. Una vez que ya le levantan, a este caso al Jumbo, al prófugo, él se levanta y entonces el cazador le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Qué me has traído? Entonces él dice, yo vengo del cielo. ¿Y qué has visto? He visto a los compañeros, están ahí. ¿Y qué has traído? Yo he traído colaciones. Una vez que ya conversan los dos, lo que han dado se abraza. Luego de la matanza viene el curiquingue. El curiquingue se trata que los yumbos ya hacen fiesta por haber revivido al prófugo. Y comienzan a bailar alrededor y en la mitad de los yumbos está un pilche con chicha, en la cual nosotros bailamos con las manos atrás y cantando el guiri-guiri. Es una forma de expresar que ya todo el pueblo, toda la comunidad está ya contenta por haberle hecho revivir a nuestro compañero, digamos. Entonces ahí ya cantamos nosotros unas canciones de despedida y ahí ya termina el ritual ya de la matanza. En fin, la matanza quiere decir que el yumbo convertido en puerco entra a la hacienda de un compañero a dañar, o sea, a estropear todo lo que ha cosechado. Entonces, por eso el yumbo o dueño de la hacienda va en busca del puerco para matarlo por lo que ha hecho daños a la hacienda.